Miau, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Minecraft, bienvenidos a Jugado Gaming, bienvenidos a 100 días para Minecraft, no, para bueno, sobreviviendo Minecraft Hardcore. Entonces el día 5 me parece, vamos a ver. Sí, día 5, amaneciendo. Esto lo hicimos en el episodio anterior, las lampillas. Faltan las demás lampillas, lo que quiero hacer es... Esto no se me escape. Vamos a ver en un segundo si puedo hacer una varita más para tenerlos separados. Porque nada, para que no se me líen. A ver, Creo que sí me alcanza. Dime que se puede hacer esto así, por favor. No. Voy a ver uno diferente. Entonces, ellos se quedan ahí. Y los dejando por ese lado de acá. Debería hacerme... Bueno, es que no tengo ni herramienta. Voy a hacerme una pala de pierla nomás, no pasa nada. ¿Tengo pierla? Sí. O sea, doy pena, chicos, no sé. Doy pena. Pero estas penas solamente debe ser hasta que tenga lo que es este... Esta zona protegida, una zona segura. Acá, ¿qué puedo poner para que no se me caigan? Puertas. Creo que es más, le hace un piso menos todavía. Ahí viene el agua. Esto puedo poner acá. Aquí hay lampillas. No, bueno, ahí no. Ahí no va lampillas. Lampilla va arriba. Come. No más. Las lampillas van acá, acá, acá. Viene lampilla, esto viene acá. Necesito agua. Esto van a caer acá. Pero para esto necesito poner algo acá. Ahí. Necesito que tenga agua, no necesito que tenga agua. Esto viene así. Esto... Tú tengo una... Ok, mejor. Esto lo puedo poner así. Esto no va a caer nada. Normal. De que en lo pequeño no van a caer ahí nomás. Lo pequeño van a caer ahí. Y necesito agua. Agua acá. Acá también igual. El problema va a ser esto de acá. Que si acá es el clic derecho que cubierte, vamos a poder. Ahí es el problema. Voy a tener que mover las camas, pero no pasa nada. No pasa nada. Eso se soluciona. Y esto sería más o menos aparte de acá, ¿no? Ya, una acá. Ay, mira, qué hierro, necesita agua, justamente. Genial. Chicos, sin querer, queriendo, encontré el... Uy, más hierrito por acá. Genial. Pierla, ta. Ya está, perfecto. Necesito agua. Necesito también tener agua cerca, así que voy a hacer por acá un pequeño cerquito. Voy a meter esto acá. Acá. Campana. No boté la campana, gato. La campana al lado de la cama. Qué bonito, chicos. A ver, ¿cómo le está asignándose el hierro? Pensar cómo hago acá. Cerro. Mira, el llano está acá, genial. Diré el llano, diré el golem. ¿Cómo hago a ver? Bueno, la cámara la puedo poner afuera, no hay problema. Voy a quitar la cama, creo que voy a quitar la cama, pero no tengo problema. Pone por acá, esta zona.
Y tengo que tener acá en la cama. Es que una vez que tenga los aldeanos con los palitos, los cladeos, después las herramientas, modo protección, va a ser más fácil. ¿Dónde están mis lingotes? Tres cubos son para el cubo. Queda tres. Me hago una espada. Creo que me hago una espada, chicos. Creo que me hago una espada. Sí, me hago una espada. Guardo uno más acá. Tengo dos, genial. Y tanto mi cubo lo tengo acá. Ok. Como me estoy cocinando, no pasa nada. Como sé. Voy a talar este árbol de acá. Tiene árboles cerca, o sea, tiene árboles cerca, pero tiene que tener protegido, más que nada, asegurados, ¿no? Controlados, controlados, la palabra que busco es controlados. Wow. Acá. Ok, nuevamente, conformamos, estamos conformes que no es seguro. No es seguro todavía, no es un mundo seguro para gato. Mira, la pila Suri. Mira, de acá puedo ir hasta el fondo, ok. En un mundo normal, me iría abajo, o sea, así, tal como lo estaba con mi agüita, me lo jugaría. Tal como soy ahorita, Nika, chico, Nika, me bajo ahí. No, ahí no me bajo. Ahí no me bajo, chicos. Ahí me bajo con una diamante encantada. Y pues sí, con derite y con todo de inmortalidad. Si no, no bajo. Ahí no bajo, chicos. Que me da ganas de meter mucho puzón, ¿eh? Imagínate que aparezca de la nada un cliente, un zombie ahogado. Y mete papá, tres clientes, pum pum pum, muerto, GG. Día 5. No, chicos, se puede. No cayó manzana, ¿no? Manzana no cayó. Ratito. Vamos a ver, tengo otro árbol por acá. Es que, no sé, mi suerte no es tan grande, chicos. Tengo miedo que un día, no sé, ¿en qué motivo? Me duermo por acá. Digo, chao, chicos, bien, bien, miau. Y boom, un creeper apareció de nada, el creeper y explota. Así que, pero tengo que estar controlando la madera, los arbustos de la madera. Ah, ven acá. Ah, madera. Acá, ya está. O infinita, genial. Entonces, pongo un cubo de agua ahí. Esto me entra acá. Correcto. Yo tomo otro cubo de agua y lo meto acá. Ok, voy a tapar acá. Perfecto. Un cubo más. Y tomo un cubo de agua más. Y lo pongo ahí. Me bota, ¿no? Perfecto. Y todo me cae acá. Entonces haría acá un bloque más abajo y ya estaría. Le damos salida. O sea, ahí la parada está bien. Noten. ¿Por qué te vas tan rápido, Sol? Siento que estoy perdiendo mucho tiempo. Siento que pasa bastante. O soy muy lento o es muy rápido el día. Vamos a ver. ¿Qué haces tú ahí, el togolem? Mis pesadillas, chicos. No.
Tú no puedes saltar, jajajaja. A ver, esto viene acá. Es que verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No entiendo cómo se metió ahí. Por acá se metió ese loco. Por acá se metió. ¿Por acá o por acá se metió ese loco? Esta es mi hacha. Rápido, gato, quiero dormir. Es que si ahorita amanece, hay varias cosas que pueden salir mal. Uno, que no tengo torcha y puedo ponerlo acá. Duermo. Uno, y puede aparecer un... ¡Ah, eres tú! Eres tú. Guardar. Ok, chicos. Tengo que admitir que por un momento pensé que era bruja. Así que, gato del futuro, gato del mañana, que vas a jugar la parte 6. Vaya troleo. Pensé que era una bruja. Dije, me la juego. Es que también, justamente... En ese momento demoró mucho en dormir. Dije, no, es una bruja, me lanza algo ahorita, está cerca, tal vez. O sea, pienso dos cosas. Uno, spawneó al lado mío y me está yendo a sufrir. Dos, apareció bajo mío, hay un hueco. Pero, o sea, algo así puede pasar con un creeper. Imagina que estoy. Me demoro en dormir y pasa algo y ¡boom! Explota. GG, o sea, aso. Extensión. O sea, y jugar Minecraft Hardcore y extensión, extensionado. Imagínate jugar solamente por día nomás. Y te has recordado, ok, duermo ahorita si no la lío. Bueno, chicos, suscríbanse, muchas gracias por ver. Me estoy divirtiendo bastante con este video. No sé si ustedes también lo disfrutan y sufren de mi agonía. Bueno, disfrutan de mi agonía. Eso, chicos, chao, un hermoso y gran miau.